Si no tenemos tu business life, a través de la charula, es decir, mandarle un correo aquí al admin para que le ponga. Ladies and gentlemen, welcome. Thank you for attending this invitation to hear the briefing by Mr. Pablo Narvala, President of Labor Honduras. Te le van a chair desde la página de San Pablo. Followed by your questions and answers, which can be in Spanish and English. Buenos días, damas y caballeros. Gracias por aceptar la invitación de Pablo Narvala, Presidente electo de Honduras, para esta conferencia de prensa. El electo le hará primero una declaración, seguido por preguntas y respuestas de todos ustedes que pueden ser en inglés o en español. Señor Pablo Narvala. Muchas gracias, Tony. Buenos días. Voy a dar a conocer las principales conclusiones de la visita que finalizamos hoy aquí a Washington, D.C. Primero debo decir que mi triunfo en las elecciones presidenciales de Honduras del 26 de noviembre resultó de la firme y libre expresión de la voluntad mayoritaria del pueblo hondureño. Thank you very much, Tony. I'm here to share with you principal conclusions at the end of our visit here to Washington. First, my triumph in the presidential elections on 26th of November resulted in the firm and free expression of the will of the majority of the Honduran people. El gobierno del señor Juan Orlando Hernández, actual presidente, empecinado en aferrarse ilegalmente al poder, fue un grosero fraude electoral implementado por un tribunal electoral absolutamente controlado y digitado por el señor Hernández. The response of Mr. Juan Orlando Hernández's government, the current president, is insisting on holding on illegally onto power. La consecuente ola nacional de legítimas y pacíficas protestas fueron respondidas con una inhumana y violenta represión que en menos de tres semanas ha resultado en más de 20 asesinatos, cientos de heridos, miles de presos, bajo un estado de sitio que suspendió las garantías constitucionales en medio del proceso de conteo de votos, algo que nunca se había visto en ninguna democracia. The consequent wave of national, legitimate and peaceful protests were responded to with violent and inhumane repression, and in less than 3 weeks has resulted in 20 people killed, hundreds of injured, and thousands of people detained under a state of siege that has suspended constitutional guarantees in the middle of the process of counting votes, something which has never been seen in any democracy. En coincidencia con nuestras denuncias y pruebas sobre irregularidades, ilegalidades y fraude realizadas ante los órganos nacionales competentes, las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea, en otra acción sin precedentes desde la recuperación de la democracia en América Latina, concluyeron en sus informes preliminares que no están en capacidad de avalar los resultados oficiales que dicen que Juan Orlando Hernández ganó. As a coincidence of our complaints and evidence regarding irregularities, legal activity, and fraud carried out before the national competent organs, the electoral observation missions of the OAS and the European Union, in another unprecedented action since the recovery of democracy in Latin America, concluded in their preliminary reports that they do not have the capacity to guarantee the official results that have Mr. Hernandez as the winner. En este marco de grave crisis, vine a Washington a transmitir sin censura a la comunidad internacional, a la Organización de los Estados Americanos, al gobierno y al Congreso de los Estados Unidos y a las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción y protección de los derechos humanos y la democracia, que Honduras está al borde de un abismo de caer en una violencia generalizada
con graves pérdidas en vidas y mayores violaciones a los derechos humanos. Honduras corre el riesgo de caer en una indeseada y fratricida guerra civil de impensados efectos. En la región centroamericana, vine a pedir a la comunidad internacional apoyo para prevenir y evitar que continúe nuestra tragedia. Within the framework of this serious crisis, I came to Washington to transmit to the international community without any censorship and to the international, to the Organization of American States, to the government and Congress of the United States, and civil society organizations dedicated to promoting and protecting human rights and democracy, that Honduras is on the edge of an abyss of generalized violence with serious loss of life and serious violations of human rights. Honduras runs the risk of falling into an undesired and fratricidal civil war with unforeseen consequences in the Central American region. I came to ask the international community for support to prevent this tragedy. Que quede claro, no vine a Washington a pedir instrucciones y tampoco vine a pedir apoyo para mi triunfo electoral, cuya única y exclusiva fuente de legitimidad es la voluntad soberana de los ciudadanos y ciudadanos de Honduras, cuya gran mayoría me dio su voto el 26 de noviembre y hoy está reclamando en las calles y son por eso violentamente reprimidos por el gobierno hondureño que destruyó el Estado de Derecho. En Honduras y en cualquier país del mundo, un gobierno que hace esto tiene solamente un nombre: dictadura. I wanted to be clear that I did not come to Washington to ask for instructions and much less to seek support for my electoral triumph, whose only and exclusive source of legitimacy is the sovereign will of the citizens of Honduras, the grand majority of whom gave me their vote on November 26, and today are out demanding in the streets, and they're being violently repressed by a government that has destroyed the rule of law. In Honduras and any other country around the world, a government that does this has only one, there's only one way to qualify such a government, a dictatorship. Mis principios y valores como demócrata me obligan a hacer todo lo posible para evitar mayor derramamiento de sangre, pérdidas de vidas humanas y bienes materiales, y sobre todo una mayor polarización y división en la sociedad y familia hondureña. Por ello, en todas las reuniones aquí en Washington, he planteado mi firme posición y decisión de procurar una salida pacífica, negociada y justa, con los objetivos de evitar la violencia estatal, detener la violencia estatal y las violaciones a los derechos humanos. Segundo, que se respete la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas. Y tercero, recuperar el perdido Estado de Derecho. My principles and values as a Democrat have obligated me to do everything possible to avoid any more bloodshed and loss of life and destruction of material goods. And more than anything else, greater polarization and division in the Honduran society and family. That is why in all of the meetings during this visit to Washington, I have let it be known that my position is to find a peaceful, negotiated, and just exit to this situation with the following objectives: avoiding and stopping state violence and violations to human rights, respecting the will of the citizens expressed at the ballot box, and recovering the rule of law. Lo que la comunidad internacional, los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, OEA, el gobierno de los Estados Unidos, deben entender es que la salida en Honduras pasa por un inmediato proceso de negociación con el acompañamiento de la comunidad internacional para definir tres puntos claves: cuándo, cómo y bajo qué condiciones llevaremos a cabo lo más inmediato posible nuevas elecciones presidenciales. Esta salida no solamente la planteamos nosotros, sino que
la reclama la OEA, que es el organismo regional conformado por 34 países, y esta es la única opción de salida, debido a que, como lo denunciamos nosotros anteriormente y lo ha verificado la OEA en sus informes, el proceso postelectoral conducido por el Tribunal Electoral de Honduras tiene tantas evidencias de manipulación, transgresiones técnicas, destrucción de datos e ilegalidades que hacen imposible pretender que un nuevo y completo conteo de votos sea una solución posible. What the international community, the member states of the OAS, and the United States government should understand is that the exit for this situation in Honduras requires an immediate negotiation process with the accompaniment of the international community to define three clear points: when, how, and under what conditions will we have the most immediate possibility for new presidential elections. We are not the only ones suggesting this. Rather, also, the OAS is suggesting this. The OAS, the regional organism comprised of 34 American states. This is the only option, also, because as we denounced earlier, and as the OAS verified in its reports, the post-electoral process carried out by the Electoral Tribunal there's so many evidences that this process was manipulated, that there were technical transgressions, that information was destroyed, and illegal activity was carried out, that it is impossible to conceive of a new and complete counting of the votes as a viable or possible solution. Sobre estos puntos, me satisface informar la total disposición que he encontrado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos para propiciar y apoyar una salida a través de nuevas elecciones transparentes y verificadas por la comunidad internacional. It gives me great pleasure to inform you about the complete willingness that I have found from the Secretary General of the OAS to promote and carry out an exit to this situation by means of new and transparent elections verified by the international community. Asimismo, me complace haber recibido por parte de los organismos norteamericanos de derechos humanos, promotores de la democracia, agrupaciones religiosas, centrales sindicales, centros de estudios académicos, solamente para mencionar algunos, que me han manifestado el total apoyo a presionar y trabajar a favor de la democracia para que termine la violencia y las violaciones a los derechos humanos y políticos en Honduras. Also, it gives me great pleasure to have received the total support to pressure and work for the end of violence and the violations of human rights and political rights in Honduras on behalf of North American human rights organizations, promoters of democracy, religious groups, labor unions, academic centers. Just to name a few. Con toda honestidad, debo decir que en mis reuniones con los representantes del Ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos, he recibido la atención a mis planteamientos y expresiones de coincidencia con el objetivo de evitar un escalamiento de la crisis. Me han expresado estar en un proceso de análisis, comparación y evaluación de los informes de la OEA y de la Unión Europea, para seguramente después de ello adoptar una posición respecto a los resultados electorales y recomendaciones de los informes de ambas misiones que estuvieron presentes en Honduras. Por mi parte, y ante las irrefutables evidencias del fraude y la coincidencia de los informes de la OEA y la Unión Europea sobre este punto, invito al gobierno de los Estados Unidos a definir su postura sobre el tema central, que es reconocer o no reconocer los resultados oficiales de un tribunal electoral hondureño descalificado, y por lo tanto decidir si apoyan o no las recomendaciones de la OEA para llevar a cabo nuevas elecciones.
Confío en que prevalecerá la fuerza de la razón y la justicia. De lo contrario, una continuada indefinición de los Estados Unidos debilitará también la credibilidad de la misión de la Organización de los Estados Americanos, no solamente en Honduras, sino también ante futuras observaciones electorales en otros países. Finalmente, he tomado nota en esta visita y valoro como muy importante señal el hecho que hasta hoy, 19 de diciembre, los Estados Unidos tampoco han reconocido al señor Juan Orlando Hernández como presidente. Totally honest, I must say that during my meetings with representatives from the executive branch of the United States government, I have received attention for my ideas that I put forth, and they have agreed in terms of the objective of avoiding any sort of escalation to this crisis. They have expressed to me that they are currently undergoing a process of analyzing, comparing, and evaluating the reports from the OAS and the European Union to shortly after this adopt a position with respect to the electoral results and recommendations from the reports of both missions that were present in Honduras. I invite the United States government, given the irrefutable evidence of fraud and the coincidence of the reports from the OAS and the EU on this point, to define their position on the central issue, which is whether or not they will recognize the official results of a Supreme Electoral Council that has disqualified itself, and support, or and whether or not they will support the recommendations of the OAS to carry out new elections. I trust that reason and justice will prevail. To the contrary, a continued non-definition of the situation will also weaken the credibility of the OAS mission, not only in Honduras, but also for future observation missions in other countries. Finally, I have noted that during this visit, and I also value this as a very important signal, that up until today, the United States has not recognized Mr. Juan Orlando Hernández as the winner of the elections. Respecto al Congreso de los Estados Unidos, tengo reuniones esta misma tarde, antes de regresar a Honduras, y hay muchos senadores y representantes del Congreso de los Estados Unidos que ya han expresado públicamente a través de las redes sociales y han denunciado las violaciones a los derechos humanos, fraude electoral, y se han manifestado en apoyo a llevar a cabo nuevas elecciones que recomienda la Organización de Estados Americanos. Nosotros, como hondureños, agradecemos profundamente estos gestos de solidaridad activa de los representantes del pueblo norteamericano. With respect to the United States Congress, I have meetings this afternoon before returning to my country. Many senators and representatives have expressed and denounced violations to human rights, the electoral fraud, and have manifested their support for carrying out new elections as recommended by the OAS. We deeply appreciate these acts of active solidarity on behalf of the representatives of the North American people, of the American people. Mi conclusión es que al concluir esta visita solicito públicamente al gobierno y al Congreso de los Estados Unidos y a todos los estados miembros de la Organización de Estados Americanos OEA y a la comunidad internacional tres cosas. Primero, hasta tanto no se llegue a una solución concertada sobre cuándo, cómo y bajo qué condiciones y garantías llevamos adelante una nueva elección, les pido que se abstengan de avalar los resultados emitidos por el Tribunal Electoral de Honduras y, por lo tanto, no otorgar reconocimiento a un nuevo período presidencial del señor Juan Orlando Hernández. Asimismo, que se suspenda la ayuda externa a un gobierno inconstitucional. Esa es nuestra primera petición. I would like to conclude my visit by publicly
requesting from both the government and Congress of the United States, as well as all member states of the OAS and the international community, the following 3 points. Until there is a concerted solution reached regarding when, how, and under what conditions and guarantees we can carry forth a new election, please abstain from guaranteeing the results issued by the Supreme Electoral Tribunal of Honduras. And furthermore, do not recognize a new presidential term for Mr. Juan Orlando Hernandez. Furthermore, to suspend external aid to or international aid to an unconstitutional government. El segundo punto que pedimos es apoyar y contribuir a una salida política y concertada entre las dos partes hondureñas, mediante los buenos oficios de facilitación, mediación y rol de garantes a los acuerdos emanados del proceso de negociación. Support and contribute to a political and concerted exit to this situation, resulting in an agreement between both parts in Honduras under the good offices of facilitating, mediating, and playing the role of a guarantor with regard to the agreements reached during such negotiation process. Mi última petición para los organismos miembros de la OEA, para el Departamento de Estado y para los congresistas de los Estados Unidos, por favor, que no se pida a las víctimas del fraude que no generen violencia, porque no es el caso. Lo que deben hacer es exigirle a quienes detentan el monopolio de la fuerza estatal en este momento, que es el señor Juan Orlando Hernández, que paren la represión impune al ejercicio de libertad de expresión del pueblo hondureño. Finally, and please, do not ask victims of fraud to not generate violence, because that is not the case. Demand from those who are unjustly holding on to power right now, Juan Orlando Hernandez, and the monopoly of state violence, to stop the repression with impunity to the exercise of the freedom of expression of the Honduran people. Bueno, este es el comunicado de nuestras conclusiones de la visita que hemos realizado aquí a los Estados Unidos, y estamos listos para las preguntas. Sí. Buenos días. Gracias por esta oportunidad. El presidente Hernández habló hoy martes en cadena de radio y televisión y rechazó tácitamente la sugerencia de la OEA y suya de repetir elecciones. Esto pareciera que abre una nueva fase en que estamos viendo. Y la segunda pregunta que tengo es, el Departamento de Estado ayer, anoche, publicó un comunicado después de su visita ayer, diciendo que, invitando a usted o a cualquier parte que dispute el resultado electoral, a utilizar el periodo de 5 días para presentar recursos o apelaciones. Quería preguntarle si usted, como ayer en la OEA dijo que no estaba pensando interponer recursos en la justicia interna, si cambió de opinión después de la reunión del Departamento de Estado, si puede hablar de eso. No, sorry, I'm Luis Alonso with EAP, and what I ask is the President Hernandez in Honduras, he had a broadcast earlier today, rejecting the idea of new elections, and I also ask whether Mr. Nasrallah, whether he's considering to use the 5-day window period to file any complaint or any recourse against the proclamation of Hernandez as re-elected president. Bueno, la primera pregunta, no puede. En un caso, en un ejercicio de democracia, no puede un contendiente de una elección democrática desconocer a la Organización de los Estados Americanos. Para nosotros es una falta muy grave que nos remite a la situación vivida en 2009, cuando Honduras fue desconocida por la Organización de los Estados Americanos,
significando grandes pérdidas económicas? Esa es la primera pregunta. To respond to the first question, in a democracy, a contender to a presidential election cannot dismiss the OAS. This seriously harkens back to 2009, when Honduras lost its recognition as a member state by the OAS and resulted in serious economic implications. Okay, la segunda pregunta es sobre lo que el Departamento de Estado en un comunicado anoche divulgó. Primero, tengo que decir que desde el 8 de diciembre nosotros presentamos una impugnación ante el Tribunal Electoral. Esa impugnación tiene contenidos tecnológicos, informáticos, que estamos absolutamente seguros que el Tribunal Electoral de Honduras no tiene la capacidad para poder evaluar, independientemente de que no quieren evaluarlos porque son parte interesada y su presidente está recusado para conocer del caso. De acuerdo a la ley internacional, él es parte interesada y no puede conocer del caso. Entonces, lo primero es ver qué pasa judicialmente con un documento de 800 páginas con pruebas sobre el fraude electoral que se presentó el día viernes 8 de diciembre ante el Tribunal Electoral de Honduras. ¿Y ese tribunal tiene un plazo? Ese tribunal contestó simplemente de que no había lugar a esta impugnación, porque ellos en Honduras no tenemos una independencia de instituciones. El Tribunal Electoral de Honduras es un tribunal que fue impuesto ilegalmente hace 4 años por el gobierno y por lo tanto obedece órdenes del gobierno. With regard to the press release issued by the Department of State last night, on Friday, December 8th, we turned into the Supreme Electoral Council of Honduras several contestations or challenges, including technical information, IT data. And the Supreme Electoral Tribunal of Honduras does not have the capacity to independently evaluate such information, and furthermore, they simply do not want to, because the president is an interested party in the case, and the president is the one who illegally conformed the Supreme Electoral Tribunal 4 years ago. So we have first to wait to see what the Supreme Electoral Tribunal says regarding this 800-page document regarding the fraud that we turned into them on the 8th of December. El fraude en este momento es un fraude también tecnológico. En el pasado no existían los fraudes tecnológicos. Este fraude es un fraude tecnológico y nosotros lo denunciamos a través de estos documentos que yo tengo en mi mano y que no han sido legalmente contestados de acuerdo al contenido. Right now, this fraud is also a technical fraud. This is not a technical fraud such as this has not been seen before, and this is what we are denouncing in these documents that I have here, and we have not received an answer from the Supreme Electoral Tribunal regarding these. Por lo tanto, no corresponde todavía presentar una reclamación como la que pide Estados Unidos. Estados Unidos tiene que primero preguntar por qué el Tribunal Electoral no investigó 800 páginas presentadas con las pruebas del fraude. Y nosotros ayer le entregamos el documento con la reclamación tanto en una USB como físicamente. So instead of thinking about responding to this statement by the United States government with regard to this complaint in the period of 5 days to file a complaint, first, we would like for them to ask why the Supreme Electoral Tribunal has not received or looked over and provided us with a response to this 800-page document. And we have provided the State Department with this document, both
in a physical form as well as a USP memory stick. Y la ley hondureña tiene hasta el próximo viernes 22, o sea, tiene hoy martes, miércoles, jueves y viernes para contestar sobre esto, y esa es nuestra primera reclamación. Una vez ocurrido esto, vamos a ver cuáles son las instancias que continúan para realizar el plazo de 5 días o 10 días después de la declaración. Pero hay que cumplir un paso previo. Eso fue lo que ustedes presentaron el 8 de diciembre. El 8 de diciembre, sí. Eso, esta es solamente un resumen de 12 páginas de un documento enorme donde vienen las actas adulteradas y donde viene la parte tecnológica. Porque este fraude tiene dos partes. El fraude normal en las mesas y después el fraude tecnológico realizado en la transmisión y dentro del Tribunal Electoral. Es importante saber que la gente sepa que nosotros no nos fue permitido tener representantes en ninguna parte del proceso electoral. So according to Honduran law, the government of Honduras has today, tomorrow until Friday, the 22nd, to answer this complaint that we lodged with them. Then, after receiving that answer, we can consider the 5 to 10 days that the State Department mentioned for recurring to other instances for filing complaints. But this document here is a 12-page summary of a very large document that we handed over that also includes the altered tally sheets, because this is a fraud that occurred in two ways. There was the fraud that occurred at the polling stations, but then there was also the technical fraud that occurred during the transmission of the tally sheets. So we have to wait till we get a response before we can move forward. Other brother? Can you talk a little bit about what leverage do you think the U.S. really has in this situation? And what specifically could the U.S. do other than not recognize the Michelle Kellerman and here. Estados Unidos es un país muy ligado a Honduras, es nuestro principal socio comercial, y Estados Unidos, siendo parte de la OEA, debería seguir las recomendaciones de la OEA para la realización de nuevas elecciones, porque OEA y Unión Europea coinciden en que el proceso fue fraudulento, y por lo tanto, Estados Unidos, que no se puede meter a fondo, los observadores de Estados Unidos no tienen la minuciosidad que tuvo la OEA para darse cuenta del fraude, y por lo tanto Estados Unidos debería tomar en cuenta el esfuerzo de la OEA y de la Unión Europea, que son los realmente garantes de la legitimidad o ilegitimidad del proceso. Well, the United States and Honduras have very close ties. The United States is our number one trade partner, and as a member of the OAS, they should follow the recommendation of the OAS to hold new elections, because both the OAS and the European Union have signaled that there has been fraud. So the U.S. Also does not understand with such detail what happened on the ground, because unlike the EU and OAS observers, they don't have the detailed information. So I think that they really need to take into account what the OAS and the EU said as guarantors of the legitimate or illegitimate process that just occurred. ¿Otra pregunta? Sí. Carlos Dada, del Faro de El Salvador. Sí. Me pregunto si en sus conversaciones con el Departamento de Estado de ayer se fijó un plazo para que Estados Unidos dé a conocer su posición, y en tal caso, ¿qué va a hacer usted si Estados Unidos no da su posición o si da una posición a favor del presidente Hernández? So, no. The question is, in your discussions with the Department of State yesterday, did they give you a time frame as to when they would give a declaration? And what would you do in the case that they don't give a declaration or declare Mr. Hernández as the winner? Bueno, yo no le puedo dar un plazo a los Estados Unidos, pero me gusta que de la reunión de ayer, Estados Unidos no me dijo Juan Orlando Hernández ganó.
pudo haberme dicho Juan Orlando Hernández Ganó. Dijo, continuemos investigando y haciendo las reclamaciones. Y esto significa que ellos tomarán en cuenta ya en detalle el informe de la Organización de los Estados Americanos. I can't tell the United States what time frame to use, but I do like that yesterday they did not say that Juan Orlando Hernández was the winner of the election. They could have said that. What they did say was that they wanted to continue with the investigation. So I took that to heart, and they're going to take into account all of the information provided by both the OAS and the EU. Mi nombre es Rubén Barreras, de la Agencia Multimedia de México. La pregunta que tengo es sobre el papel que podría jugar la OEA en esta crisis. Probablemente usted sepa que en estos momentos existe una profunda división en la OEA a partir de la posición tomada por el secretario general y por los países con respecto a la crisis en Venezuela. Es una crisis que sigue ahí, no la han resuelto. ¿Qué le hace confiar a usted de que en esta ocasión existe la voluntad política dentro de la mayoría de los países de la OEA para tratar de resolver una crisis que de alguna manera es una repetición con personajes diferentes y situaciones diferentes, pero se asemeja mucho a la crisis que tuvieron ustedes cuando el presidente Zelaya fue depuesto en un golpe de Estado? So what role would the OAS, what role can the OAS play in this crisis? I know that right now there's a deep divide from the OAS because of the positions that the Secretary General and many member states have taken with regard to the crisis in Venezuela, which has not resolved, has not been resolved. Why do you think the OAS might have, or how do you think the OAS might have the political will to work on such a crisis and address such a crisis that to me seems almost like a repeat of what happened in 2009 with different characters when Manuel Zelaya was deposed? Bueno, es por el contrario. Encuentro que los problemas que tiene la OEA en otras naciones por dictaduras que se quieren consolidar prácticamente no sirven, les sirven a ellos, les sirve nuestro caso para tomar una decisión justa, que si no toman una decisión justa les va a hacer perder credibilidad internacional y razón de existir. Entonces, el caso hondureño es un caso muy importante y yo tengo confianza que la OEA lo va a resolver a favor del pueblo hondureño. To the contrary, the OAS has been involved in other countries undergoing difficulties and dealing with dictatorships, but I think that our case could be helpful to the OAS. I think that if they make a just decision, if they make the right decision. If they don't, then they could really lose international credibility. It would be sort of almost an existential crisis could occur if they do not declare the justice. Ronnie Huete de Zacato.info de Brasil. Se han reportado hasta el momento 21 muertes, asesinatos. Organismos de derechos humanos no gubernamentales en Honduras mencionan que se les aduce estos asesinatos a la policía militar, el orden público. Están todavía persiguiendo a la gente de forma indiscriminada en Honduras. Hay gases lacrimógenos que están siendo tirados de forma inadecuada en barrios céntricos de tanto de la capital como de otras ciudades. Mi pregunta es basada en lo siguiente. ¿Ustedes recurrirán a alguna instancia internacional de derechos humanos? Porque nunca se había visto este tipo de violación de derechos humanos en Honduras, que prácticamente deriva a una dictadura militar. There have been 21 killings so far, and human rights NGOs in Honduras have laid the blame on military police. They're still indiscriminately targeting civilians, they're still shooting tear gas off in inadequate ways in capital city as well as other cities around the country. This leads me to my question. Will you recur to any international human rights mechanisms? Because such human rights violations have not been seen before in Honduras. They're almost the actions of a military dictatorship. Hasta el momento en Honduras, en estos días,
son 24 muertes producidas por grupos armados, entre ellos la policía militar que usted indica. Se acabó el gas lacrimógeno y empezaron a utilizar balas. Y la otra cosa es que en Honduras, desde hace 8 años, no se respeta los derechos humanos, no es algo nuevo. No se respeta el derecho humano al trabajo, no se respeta el derecho humano a la salud, no se respeta el derecho humano a la educación. Hoy tampoco se respeta el derecho humano a la libertad de expresión y a la vida. Until now, there have been 24 deaths carried out by various forces, among them the military police, as you said. The tear gas is done being used. Now they're using the bullets. In Honduras, for the past 8 years, there has not been respect for human rights. There has not been respect for the right to work, for the right to health, for the right to education. And right now, there is no respect for the freedom freedom of expression or for the human right to life. Quería volver para aclarar algo sobre la impugnación del 8 de diciembre. Si este viernes 22 se acaba el plazo que otorga la ley para presentar impugnaciones, ¿eso no le cierra a ustedes qué opciones quedan una vez que se acabe el plazo del 22? Y ya entiendo que la ley no da otra oportunidad para presentar más impugnaciones. With regards to the report or the complaint that you filed on the 8th of December, I understand the 22nd of December is the last day when you can present any information. So what options do you have after this date? Son dos diferentes reclamaciones. Esta es una reclamación antes de declararlo presidente a él. Esta reclamación se hizo el 8 de diciembre. Hernández fue declarado presidente el día domingo 17 de diciembre. A partir de la declaración de él como presidente, las instancias que quedan también son instancias locales de organismos controlados por el presidente. Y voy a poner un ejemplo. En el año 2013 yo participé como partido anticorrupción. Y participó también Xiomara Castro como el Partido Libre. Ambos presentamos impugnaciones posteriores a la declaratoria de presidente. Han pasado 4 años. No nos ha contestado ni la Fiscalía ni la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, esa instancia a la cual nos invita a participar el Departamento de Estado de los Estados Unidos, no es una instancia posible o viable en Honduras porque el presidente Hernández tiene secuestradas las instituciones del Estado y por lo tanto no van a resolver absolutamente nada. Van a decir simplemente que no tiene lugar, que no las aceptan, o pueden no contestarnos como pasó con nosotros en el 2013. So, there were two complaints. First was before Mr. Hernandez was declared as president, and that is when we submitted on the 8th of December. Mr. Hernandez was declared president on Sunday the 17th of December. And so the local mechanisms that we could refer to are controlled by the president. For example, in 2013, I ran as a candidate for the Anti-Corruption Party. Xiomara Castro ran for the Partido Libre, the Free Party, and both of us filed complaints following the declaration of Mr. Hernandez as president, but 4 years have passed, and we have received no answer from the Supreme Electoral Tribunal, no answer from the Supreme Court. So the mechanism that the Department of State is inviting us to use is not a viable or possible mechanism in Honduras because Mr. Hernandez has all of these institutions sequestered right now. And I won't be surprised if they simply say no, as an answer, or if they simply do not provide an answer, as they did 4 years ago. Buenos días, Sara Vargas de la Agencia Alemana de Prensa de PA. Usted ha acusado hace un momento al señor Hernández
de haber acabado con el Estado de Derecho en Honduras, de haber instaurado una dictadura, y ha dicho también que el país corre riesgo de caer en una grave guerra civil. Quería saber si usted personalmente ha recibido algún tipo de amenaza por parte del gobierno, directa e indirecta, de las instituciones, si ha habido algún tipo de declaración amenazante hacia usted o hacia su entorno. So, I know that you have said that Mr. Hernandez has ended with the rule of law, he's consummated a dictatorship, that this is, we're now on the verge of a civil war. And I'm just wondering if you have received any threats directly or indirectly from any state institution. La persona que quiere hacerle daño a alguien no la amenaza. Yo no he recibido amenazas, pero ando con un cuerpo de seguridad en Honduras de 8 o 10 personas a mi alrededor. Efectivamente, he dicho que no lo vengo diciendo desde hoy. Desde el año 2012, yo denuncié que se perdió el Estado de Derecho en Honduras. Se perdió porque el presidente Hernández, siendo presidente del Congreso Nacional, decidió quitar personas del Poder Judicial. El Estado de Derecho tiene el Poder Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial. El Congreso, a través del señor Hernández, para intereses particulares, electorales, de su partido, decidió remover, quitar a 4 magistrados. Y posteriormente, en el 2016, me tocó vivir, no me lo contaron, lo viví, cuando él eligió, pagando dinero a diputados, y la nueva Corte Suprema de Justicia. Se llegó a pagar a un diputado $2 millones por un voto para elegir la Corte Suprema de Justicia. Otros recibieron un poco menos, $1 millón, $500,000, cantidades muy altas dentro del soborno internacional. Por lo tanto, la actual Corte Suprema de Justicia de nuestro país fue puesta por él y no representa ninguna garantía, como es obvio deducir, de que va a tomar decisiones independientes para favorecer la democracia y la voluntad popular. So, if someone wants to harm someone, they're not going to threaten them. I have not received a threat, but I have 8 to 10 people that are with me at all times. And I said this before in 2012, that the rule of law in Honduras was lost because as president of the Congress, Mr. Hernandez removed officials from the judiciary. There we have the 3 branches of government, we have the executive, we have Congress, and the judiciary. However, as president of Congress, Mr. Hernandez made decisions to favor himself personally and to favor his party, and 4 magistrates or judges were removed. Then, in 2016, I didn't hear about this, I experienced this, elected representatives were bribed to choose new members of the Supreme Court of Justice. So, for example, one congressperson was bribed $2 million for their vote. Other congresspeople were bribed less, $1 million, $500,000. These are high amounts in terms of international bribery. So, what I'm saying is that right now, the Supreme Court of Justice cannot possibly guarantee or rule in an independent fashion. Agregó una cosa. El Tribunal Electoral, que acaba de declarar a Hernández el domingo presidente, fue ilegalmente electo el día 20 de enero del año 2014, siendo que la ley indicaba que tenía que ser electo por el nuevo Congreso el 14 de mayo de 2014. Lo eligió el Congreso anterior, en el que Hernández tenía mayoría de diputados en el Congreso, y eligió a las personas que él quiso, cuando la ley indicaba que para la votación e integración del nuevo tribunal para estas elecciones tenía que elegirlo los nuevos diputados del Partido Libre, del Partido Anticorrupción, del Partido Liberal
que resultaron electos para 2014 a 2018. Entonces, adicional a esto, el día que se eligió a este tribunal electoral que tomó la decisión de nombrarlo presidente, fue una madrugada en secreto, cuando ya no existía el Congreso anterior que presidía Hernández. El 19 de enero de 2014 finalizó el último periodo del Congreso Nacional teniendo a Juan Hernández como presidente. El día 20, que es la fecha que aparece publicado en el Diario Oficial de las Leyes Hondureñas, el nuevo Tribunal Electoral, no existía Congreso. Por lo tanto, un hecho adicional para este caso que debe ser estudiado por legalistas internacionales es que el Tribunal Electoral fue electo cuando no había Congreso, porque entre el 19 de enero y el 27 de enero que entró el nuevo Congreso, no había Congreso en Honduras y fue electo este tribunal que el domingo decidió que Hernández continúa. Well, the Supreme Electoral Tribunal that declared Mr. Hernández as the winner was illegally elected. They were elected or chosen on January 20th, 2014. By law, they were to have been elected by a new Congress on May 14th of that year. However, they were not elected by the new Congress. They were elected by the previous Congress, where Mr. Hernández held a majority. He was able to elect who he wanted, even though the law stated that the vote and composition of the tribunal was to be carried out and decided by the new members of Congress, by members of the Free Party, the Anti-Corruption Party, and the Liberal Party elected to serve their terms from 2014 to 2018. Furthermore, on the day that the Supreme Electoral Tribunal was elected, in 2014, it was carried out at dawn in a secret vote, and as a matter of fact, the previous Congress no longer existed because the last session or day of that Congress was the 19th of January, and the new Congress was to take their seats on the 20th of January. So the Supreme Electoral Tribunal was elected and composed when there was in fact no Congress in Honduras. So this is an additional issue that should be studied by international legal experts. There was no Congress when this tribunal was elected between the 19th and 20th of January of 2014. Existen reclamaciones ante la ley hondureña por esta ilegalidad y también por las otras ilegalidades. Pero como no existe diferencia entre el Poder Judicial, que es dependiente del presidente Hernández, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República no se pronuncian, y nuestros reclamos, que tenemos yo creo que por lo menos 20 reclamos a través de 2014 y 2017, simplemente no se contestan. So complaints were actually filed with the Honduran legal system with regard to this irregularity and other irregularities. But the thing is that the Supreme Court of Justice and the Attorney General simply did not respond to this complaint because there is no difference between the judiciary and the executive because they're dependent on Mr. Hernández. So we submitted approximately 20 complaints between 2014 and 2017 and none of them were answered. Yes. With all of these problems that you are outlining, what makes you think that there would ever be a free and fair election in a second term? Con todos esos problemas que usted ha mencionado, ¿por qué usted cree que podría haber elecciones libres y transparentes en una segunda instancia? Porque las nuevas elecciones las haríamos con otro tribunal, no con el tribunal actual. Tendría que ser un tribunal internacional. La OEA tendría que nombrar un tribunal en el que nosotros podamos constatar y tener presencia en las elecciones de que el proceso va a ser un proceso legal.
no puede ser con las autoridades actuales donde no tenemos presencia. It would have to be carried out with a different tribunal. It would have to be an international tribunal. It would have to be a tribunal appointed by or named by the Organization of American States so that we can make sure that we are participating and present and know that the process itself is legal. So it couldn't be with the current tribunal. It would have to be with a new tribunal. And wouldn't that violate the sovereignty of Honduras to have an outside force come in to actually carry out the election, not just be a monitor? Es una violación de la soberanía de Honduras tener un mecanismo internacional ejecutar las elecciones y no simplemente observar las elecciones. No viola la soberanía porque las personas que participarían tienen que ser personas hondureñas con la supervisión, visión y capacidad técnica para revisar los protocolos que se utilizan en las elecciones. La emisión, impresión de los votos, de las actas y de los cuadernos, o sea, el material que se utiliza para votar. Todo eso en Honduras, para las elecciones, nosotros no lo vimos porque no nos permitieron verlo. Entonces, el proceso lo hace un tribunal hondureño, pero un nuevo tribunal hondureño, con la supervisión, no solamente desde afuera, pero también tecnológica interna dentro del proceso. Well, no, because the people that would be part of the tribunal would be Hondurans, and then there would be supervision and technical assistance coming from outside to review electoral guidelines, for example, the printing of tally sheets, booklets, ballots. We did not see any of this because we were not allowed to participate. So it would be a Honduran tribunal, but it would be a new Honduran tribunal with oversight from outside, but also technical oversight on the ground. Y el señor Almagro ayer se mostró dispuesto que la OEA nombre un tribunal, así no sé cómo está planteando, pero que la OEA lo supervise. Eso fue algo que Almagro ayer hablaron de eso, ¿usted está dispuesto a eso? Did you discuss this with Secretary General Almagro yesterday? Is this something that you talked about or he mentioned? Nosotros, en términos generales, platicamos de una nueva elección y realmente lo de la nueva elección es algo de él, no es algo mío. O sea, hacer nuevas elecciones es una idea de la OEA y yo celebro esta idea. La forma como se hacen esas elecciones tiene que ser discutida por las partes y, obviamente, con el árbitro OEA. So we spoke in general terms. The new elections is—it's his idea. That's not my idea. That's the OAS's idea, and I celebrate that idea. But we would have to think about how to do this, and it would involve all of the parties sitting down and reaching an agreement. Señor. Since the coup of 2009, which toppled legally elected President Manuel Zelaya, Ty Berry from Internews. It was organized and assisted by the U.S. government under Barack Obama and its military forces located in Honduras, and that the people of your country have suffered an incredible rise in crime, poverty, systematic murder of environmental advocates, human rights activists, and journalists. Do you feel that your election is not in the Trump administration interests of America First, and you might want to take your appeal directly to outside organizations like UN, EU, and other organizations outside of U.S. influence? And if I might have a second question, does the declaration of intent for military weapons aid to the coup government in Honduras at this time by the U.S. government violate the human rights of the people of Honduras and signal yet another attempt by the U.S. government to use its power to hinder the hopes and aspirations of the Honduran peoples to the right of independence, free from external forces? Entonces, desde 2009, cuando hubo un golpe de Estado y fue desaprobado el presidente de Zelaya, eso fue organizado y asistido por los centros de Roma y las fuerzas militares en Honduras. Desde entonces, crímenes, asesinatos de activistas en la tarde, derechos humanos de periodistas. ¿Usted cree que de Trump no es en el interés de Trump de tener América, Estados Unidos primero
La primera, primero. Okay. La primera pregunta, yo creo que Estados Unidos sabe muy bien quién soy yo, Salvador Nasralla. Yo soy una persona que viene de la libre empresa. Soy una persona que ha tenido muy buenas relaciones con Estados Unidos. Yo creo que la situación del 2009 tiene características muy diferentes a las de ahora. En aquel momento ellos tenían otros intereses y creo que ahora Estados Unidos, y me lo dijo la gente del Departamento de Estado ayer, Estados Unidos no tiene ningún problema con que yo sea el presidente. Solo que Estados Unidos quiere que se haga los procesos, porque ellos, digamos, la OEA está aquí para el proceso. Este es el proceso. OEA estuvo aquí. Unión Europea estuvo aquí. Estados Unidos está aquí. No está tan metido dentro del proceso. Entonces lo que quiere es que se resuelva y todo el mundo que miró confirme de que el proceso fue fraudulento. Pero ayer me lo dijo el señor Jacobsen y me lo dijo el señor Cramer del Departamento de Estado. No tiene ningún problema de que yo sea el presidente de Honduras. The United States knows me, Salvador Nasralla, to answer the first question. I come from the business world. I have good relations with the United States. I think in 2009 there were very different characteristics than there are now. I think they had other interests. Now, I really don't think, as they said to me, they don't have a problem with me being president, but they do want there to be a process. For example, the process is here. The OAS and the EU are right up front. The United States is behind. We're not as involved in the process. So they want this to be resolved. And they want there to be confirmation that there was fraud. I talked to Mr. Jacobsen and Mr. Cramer yesterday at the State Department, and they said they have no problem with me being president. La segunda pregunta, ¿cuál es? The second question. La segunda pregunta, dada la declaración sí, está, sí, está. De Estados Unidos va a salir por el mundo, la constitución, la asistencia militar, el gobierno, la violación de los derechos humanos. La asistencia militar de Estados Unidos es bienvenida, pero el problema son, el presidente de la república es el jefe superior de las Fuerzas Armadas. Es el que dirige todo. Por lo tanto, las armas que Estados Unidos le venda a Honduras y la forma como Honduras las utilice dependerá de un presidente decente, un presidente que respeta los derechos humanos. Y ese se llama Salvador Nasralla. Military aid from the United States is welcome, but right use of these weapons, it should depend on a decent and honest president, and that's me, Salvador Nasralla. Gracias. Hola. I have two questions. First, you mentioned two complaints that were filed, one on the 8th of December, and then you didn't mention the second one. And also, do you have a plan B in the event that this goes forward? Okay. El segundo proceso empieza cuando se publica en el diario oficial de Honduras de las leyes, que se llama La Gaceta, la declaratoria de presidente. Eso empezó ayer. Y entiendo que son 5 o 10 días, creo que son 10 días legalmente, los que hay para resolver eso. Por lo tanto, nosotros seguramente vamos a agotar la instancia nacional para presentar la reclamación que ya en el año 2014 no nos contestaron. Y por otro lado, plan B, en caso que no prospere nada, el plan B me lo dirá el pueblo. Yo soy simplemente un empleado del pueblo. El pueblo me eligió como presidente. El resultado real de la elección es 60% yo, 20% Hernández y 20% el Partido Liberal y los otros partidos que acompañaron. Es una diferencia del triple, 60 a 20. Hoy la diferencia
diferencia es 80 a 20, porque el Partido Liberal y los partidos pequeños se han sumado a nosotros. Entonces, hoy es 4 a 1 la voluntad popular. ¿Cuál es mi plan B? Yo no tengo plan B. El plan B me lo dará el pueblo. El pueblo determinará si va a continuar o si emigrará a los Estados Unidos. Lo más probable es que la gente va a intentar escapar de Honduras rumbo a los Estados Unidos, incluyendo los profesionales que no encuentran trabajo, porque en este momento en Honduras el desempleo está arriba del 60%. ¿Usted le planteó eso al Departamento de Estado? Sí, la reunión con el Departamento de Estado fue muy amplia y yo le expliqué absolutamente todo, y lo que pienso hacer como gobierno fue una... Lo que pasa es que la conversación con el señor Cremer fue la continuación de dos reuniones que tuvo personalmente con él en Honduras el día domingo 4 de diciembre y el lunes 5 de diciembre, que nos reunimos un par de horas cada vez, y por lo tanto ellos y los jefes de ellos saben absolutamente, seguro que el señor Shannon y el señor Tillerson y el señor, yo creo que hasta ahí nomás, porque no creo que el señor Trump tenga tiempo para un país tan pequeño como el nuestro, pero ellos conocen perfectamente mi posición. So, the second complaint was filed actually yesterday after the official Gazette declared, published news of Mr. Hernandez being declared the winner. I believe there are 10 days by law to resolve that. I believe we will exhaust domestic remedies as we did in 2014 when we received no answer to our complaints. And in terms of a plan B, I don't have a plan B. The people will determine what plan B is, because I'm a servant of the people. They chose me to be their president. And they chose me, they voted 60% in my favor, 20% for Mr. Hernandez, and 20% for the Liberal parties and other small parties. So that's a 3-to-1 margin. And now the Liberal Party and the smaller parties have thrown their support behind me. So it's 80-to-20. It's a 4-to-1 margin of the popular will. There's no plan B. I don't have a plan B. Again, the people will decide what plan B is. I don't know if that will involve them emigrating to the United States to try to escape Honduras. But I do believe that people will try to escape Honduras, including professionals who can't find a job right now because the unemployment rate in Honduras is approximately 60%. And yes, I did mention this to the Department of State yesterday. We discussed in detail what I would do with my government. When I spoke to Mr. Cremer yesterday, it really was the continuation of two meetings that I held with him on the 4th and 5th of December. We spoke for several hours on each occasion, but they know me, and I believe that their bosses know, their superiors know. I believe Mr. Shannon and Mr. Tillerson know about the conversations that I've had. I don't think Mr. Trump knows, as I don't think he has enough time to deal with such a small country, but that's where we are. Dijo que no va a permitir que la OEA se entrometa en las elecciones de nuestro país. ¿Cómo lo toma? Y también tomando en cuenta que la Unión Europea no, bueno, enfatizó que no califica o no da por válida estas elecciones en nuestro país. Ricardo, vicepresidente. So, Mr. Ricardo Alvarez, the vice president, said that he would not recognize the OAS's recommendations or statements. And also, the European Union declared that these results are not valid. Ricardo Álvarez, el vicepresidente, en el 2012 fue la primera persona a la que le robó Juan Orlando Hernández. Para contentarlo, le tuvo que pagar grandes cantidades de dinero y permitirle una serie de proyectos que son cuestionados, como el robo del Seguro Social, el Trans 450, que son millonarios proyectos, y hoy en día él está a favor. Si Ricardo Álvarez, como vicepresidente, no reconoce a la Organización de los Estados Americanos, está faltando a la Carta Democrática que Honduras firmó. Honduras es signatario de la Carta Democrática y tiene que someterse a los dictámenes, o por lo menos someterse
a platicar cuando en los países signatarios hay problemas, como en este caso. Eso por un lado. Y por otro lado, la Unión Europea no ha dicho lo que muchas personas como tú interpretó. La Unión Europea no había terminado de realizar la evaluación. Y ayer nosotros, a raíz de que la gente estaba un poco desinformada, nos comunicamos con la jefa de la misión de la Unión Europea para las elecciones, la señora Marisa Matías, que se encuentra en Bruselas. Y ella hizo una publicación a través de Twitter en donde explica que lo que dijo el señor español que se quedó en Honduras, que se llama José Antonio de Gabriel, está alejado de la realidad. José Antonio de Gabriel no tiene la autorización para declarar lo que declaró. Y además de eso, la Unión Europea tiene un problema con respecto a la OEA. La OEA la semana pasada mandó gente técnica, especialista, que ingresó al sistema, revisó y se dio cuenta que hubo intervención desde afuera en el sistema de cómputo y verificó cosas técnicas que el señor Antonio de Gabriel y la gente de la Unión Europea no tienen expertos para poder detectar. O sea, si la Unión Europea manda a un experto y hace el trabajo que ya hizo la OEA, va a llegar a la misma conclusión que la OEA. La gente está en... Perdón. Entonces, en el 2012, el señor Álvarez, en 2012, Mr. Álvarez was the first person that Mr. Hernández stole from. He had to pay him a large sum of money, and there were other questionable projects, such as Social Security funds being stolen and other large projects called Plan 450. Today, he is part of the government. And as Vice President, if he does not recognize the OAS, he cannot not recognize the OAS. Honduras is a signatory. Honduras is a member state of the OAS, so Honduras must submit to the will of the OAS, or at the very least, be willing to have conversations on such issues. Secondly, the European Union did not exactly say what you and others have interpreted. The European Union did not finish their evaluation. So yesterday we were talking about this. Because of such misinformation, we decided we should get in touch with the chief of mission from the EU, Ms. Marisa Matias, who is in Brussels. And she tweeted yesterday what the vice president had said, but the gentleman from Spain, Mr. José Antonio de Gabriel, is not a technical expert. He's not authorized to declare what he declared. The European Union has a problem vis-a-vis the OAS, and that is that last week the OAS sent a technical expert. They went into the system. They looked at all of the returns. They saw that there was external intervention in the computer system. So this gentleman, De Gabriel, and the European Union, they do not have technical experts there to verify this. And I know that if the EU were to send a technical expert, as the OAS did, they would reach the same conclusions. En la pregunta que voy a hacerle. El alto comisionado de las Naciones Unidas en Honduras, que representa los derechos humanos, está ahí desde hace 2 años aproximadamente por las violaciones a derechos humanos que se han suscitado en Honduras. ¿Ustedes como hoy han recurrido a las instancias políticas, instancias legales aquí en Estados Unidos para exponer el caso de las elecciones? ¿Van a recurrir de la misma forma a una instancia internacional de derechos humanos para reportar las graves violaciones de derechos humanos, asesinatos, encarcelamientos, etcétera, etcétera, y todo lo que está viviendo Honduras en este momento, que prácticamente se asemeja a un estado fallido que puede desbordarse en una crisis humanitaria? So, 2 years ago, the United Nations High Commissioner for Human Rights was put into place because of the serious human rights violations, because of the jailings and killings of people. So my question to you is,
Are you going to refer to some international human rights mechanism or remedy? Because what's going on right now looks like a failed state that's on the edge of a collapse. Nosotros, los organismos de nuestros partidos, del Partido Anticorrupción, del Partido Libre, del Partido Liberal, se ha recurrido a estos altos comisionados y a los organismos. De hecho, hay un comisionado nacional de los derechos humanos que pertenece al mismo partido del señor Hernández y que fue político, embajador del partido de gobierno. Nosotros recurrimos a los organismos internacionales, pero creo que la mayor demostración de reclamo la tuvimos ayer con la cantidad enorme de organizaciones que defienden los derechos humanos, con la cual nos reunimos durante aproximadamente una hora y media, y que son representantes de muchas organizaciones mundiales. O sea que el problema de violación de los derechos humanos en Honduras es conocido ya mundialmente, y estuvimos además con el Comité de los Derechos Humanos de la OEA, con el señor Pablo Abreu, y nos reunimos ayer, y también él tomó nota y programó una visita para el próximo mes de julio para conocer la violación a los derechos humanos en Honduras. Y también nos reunimos, con el señor José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, y también él está enterado desde antes de nuestra visita de los problemas de violación de derechos humanos en Honduras. So the Anti-Corruption Party, the Free Party, and the Liberal Party, we have representatives that have had conversations with the High Commissioner of Human Rights. There is a National Commissioner of Human Rights, but this individual is a member of Mr. Hernandez's party. He was a politician and ambassador for this party. So we have referred to international human rights mechanisms and institutions. I think that the biggest appeal that we made thus far to this sector was yesterday. We met with many representatives of many international human rights institutions for 90 minutes. And so I think that the human rights issues in Honduras are known globally. I also was able to speak yesterday with the OAS Commissioner for Human Rights, Mr. Pablo Abreu, who said he would visit in July to review the situation on the ground. I also talked to Mr. Vivanco of Human Rights Watch, and he was aware of this situation before we met yesterday. ¿Con qué legisladores nos vamos a reunir hoy? No tengo los nombres, pero mis compañeros. Sí, ¿la viste? The question is with which legislators will you meet today? Es una larga lista que no tenemos completada. ¿Cuántos son más o menos? La reunión ha sido convocada. Los cuatro y todos los asistentes, pero están por confirmar porque, como en esta semana ustedes saben que cierran, sí. Y tienen temas grandes como el de Corea y otros países, entonces todavía tenemos a, creo que, la posibilidad de Engels. La reunión de esta tarde ha sido convocada por la oficina del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, que ha invitado a todos. Por eso no estamos en condiciones de saber quién va a ganar. Pero lo confirmado es Corker. ¿Corker va a estar en la reunión? La oficina de Corker. Pero no Corker. No sabemos. ¿Cuántos van a ir? ¿Cómo hiciste confirmado, Hay varios, posibles de dar una lista, porque son mucho más de cinco los miembros. Pero ya se, pero no, claro, pero se ha pronunciado Lea. Sí, y Kevin. Kevin se ha pronunciado ya a favor de elecciones nuevas. Si no lo han visto, yo tengo una cuenta en Facebook que ayer posteé, coloqué la declaración del señor Carvin, y la de Patrick Leahy. Están en mi cuenta, que se llama Salvador Presidente en Facebook, y probablemente en Salvador Alianza en Twitter. Y también la señora Chakovsky. Engels. We don't have a confirmed list for the meeting this afternoon. The meeting this afternoon was actually called by the president of the Senate Foreign Relations Committee. I don't know. Corker staff will be there. I don't know if the senator will be there.
I imagine they have bigger issues such as Korea to discuss. But we, Senator Leahy and Senator Cardin have both come out in favor of new elections. And yesterday, on my Facebook page, Salvador Presidente, and on my Twitter, Salvador Alianza. Salvador Alianza, I posted this statement issued by Senators Cardin and Leahy regarding new elections. Salvador, han matado 28 personas la policía militar de Honduras. Cuatro más, son 20, era 24 hasta que llegué aquí. Correcto, y bueno, el pueblo está decidido a dar su vida porque saben que usted ganó las elecciones. ¿Qué mensaje le manda? Cuatro personas. No, él dice 28. Oh, so now the tally of people that have been killed is 28 people. It seems like the people are willing to give up their lives for this. So what message do you have for them? Yo sinceramente me siento compungido, me siento triste porque prácticamente la gente está exponiendo su vida. La mayor parte de personas que están aquí en Estados Unidos llegó exponiendo su vida a Estados Unidos. Aquí hay 1 millón de hondureños, por lo menos. Sin embargo, en las elecciones del 26 de noviembre, el presidente Hernández solamente le permitió votar a 3,000. 3,000. 3,000 es 0.03%. ¿Ah? Aquí en Estados Unidos. Entonces, así como la gente se sube a lo que los mexicanos conocen como la bestia, al tren La Bestia, para tratar de llegar a Estados Unidos, y no les importa morir, de la misma manera la gente está reclamando en Honduras. No les importa morir porque no tienen alternativa de vida. No es una reclamación simplemente por reclamar. Es una reclamación de vida o muerte. Porque reclama o muere. Muere porque no tiene acceso al trabajo, a la educación, a la salud. Entonces, entre morir en la casa de hambre o morir en la calle luchando por la justicia y la democracia, felicito a los hondureños que están muriendo en la calle defendiendo sus derechos. It makes me, I'm very sad. Folks are risking their lives. But all of the Hondurans that have come here also risk their lives. There's at least 1 million Hondurans living in the United States. In the elections of last month, President Hernandez only allowed 3,000 of these people to vote. So just as folks board the train the Mexicans know as La Bestia, or the Beast, en route to the United States, they aren't worried about dying. It's the same here, but they're not worried about dying because there's no alternative. They're not making demands for the sake of making demands. These are life or death demands. So you could either die at home because there's no work, there's no education, there's no health care, or you can die on the streets fighting for justice and democracy. So I would like to congratulate those Hondurans who are out on the street risking their lives for this. Sí. Dos preguntas, señor Andrada. La primera es que el expresidente Zelaya ha dicho hace unos minutos que presentará nuevos hallazgos del fraude a las 11 y media. Si nos puede adelantar cuáles son estos hallazgos, la primera pregunta. La segunda es que hace unos días el mismo expresidente Zelaya denunció que Estados Unidos estaba tratando de dividirlo a usted y a él. ¿Nos podría decir si este tema fue tocado ayer en la reunión con el Departamento de Estado? I have two questions. Mr. Zelaya has stated that there is new evidence of fraud that will be released at 11:30 this morning, so I would like to ask you what that evidence might be. Also, Mr. Zelaya stated that the United States is attempting to divide you and him. So I don't know if you could comment on whether or not that was discussed yesterday at all. Primero, el primer día de las elecciones íbamos ganando, no buscamos ninguna prueba porque estábamos ganando ampliamente. El segundo día empezamos a encontrar irregularidades, y el tercer día más, y el cuarto día, y cada día fuimos encontrando más irregularidades. Yo me vine y seguimos encontrando. Yo traje un informe completísimo de irregularidades por 400,000 votos con los que gané. Y eso lo tiene la OEA y lo tiene
el Departamento de Estado. Pero cada día aparecen más robos, porque el robo fue monumental. Y tan monumental que justamente les decía yo ayer a los del Departamento de Estado, por eso es que todo el país está en la calle. O sea, los barrios enteros están reclamando. No es un reclamo 50-50, no, es un reclamo prácticamente de todo el pueblo, incluso los partidarios de él. Entonces, continuarán los nuevos hallazgos. Yo, en este momento, cuando llegue mañana, me voy a reunir y voy a ver esos nuevos hallazgos. Estén pendientes de nuestras publicaciones. Cuando se publiquen hoy en la conferencia de prensa que va a dar el coordinador Manuel Zelaya, van a aparecer. En cuanto a la otra pregunta, si quieres contestar esta. Listo, listo. On the first day, we were winning by a wide margin. Then the second day, we started seeing irregularities. On the third day, more irregularities. On the fourth day, et cetera, et cetera. We continued to see more irregularities. I came here, and we saw more irregularities. I turned in a report yesterday to the OAS and the Department of State outlining how the fraud regarding 400,000 votes that I won with. And so there's more theft every day, because this is really a monumental threat. And there's a reason why all of Honduras is out on the street, because it's such a monumental theft. There's whole neighborhoods out on the street. It's not a 50-50 thing. It's almost all of the country, including members of Mr. Hernandez's party. So I guarantee that there will be more evidence of fraud to come out, and stay posted to see what we publish. And for the press conference this afternoon, the coordinator, Mr. Zelaya, will outline that evidence. Incluso personas de las Fuerzas Armadas y de la policía están a favor nuestro. I would also like to add that members of the military and the police are on our side. Al tercer día de las elecciones, tuve que correr a la OEA porque el señor Hernández se quería declarar presidente.